¿Qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio de Noticias al Día, en donde le damos a conocer cada tercer día la información que se va generando con el paso de las horas dentro de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito, por supuesto dentro de lo que es el estado de Puebla. Y les recuerdo, nos pueden seguir a través de redes sociales, nos encuentran como Garco Producciones, principalmente en YouTube y en Facebook. En nuestra primera información relacionada a uno de los municipios dentro de lo que es este octavo distrito, le comento que inauguran autoridades pavimentación en Coronango. Con una inversión de 2.5 millones de pesos, el presidente municipal Antonio Teucli Cuaucle, acompañado de vecinos, llevó a cabo la inauguración de la pavimentación de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en donde reiteró que su gobierno trabajará de la mano con los ciudadanos para realizar las obras que requieran las familias de Coronango y con ello mejorar su calidad de vida. Asimismo, dio a conocer que además de la pavimentación, se realizaron 423 metros cuadrados de banquetas, 508 metros lineales de guarniciones, 45 descargas domiciliarias, 266 metros lineales de drenaje sanitario y 10 pozos de visita, además de luminarias para seguridad de los transeúntes y vecinos de la calle, en donde a la vez se implementó el programa Te Quiero Coronango, consistente en el pintado de fachadas de manera gratuita. En otro de los temas dentro de lo que es esta emisión de este miércoles 27 de febrero, benefician a más de 300 familias de Xoxtla con rehabilitación de sistema de agua potable. En San Miguel Xoxtla, a fin de mejorar los servicios públicos, el alcalde Ángel Flores Ramos, acompañado del cuerpo de regidores y personal del ayuntamiento, así como de vecinos de la calle Berrizuaval, llevaron a cabo la inauguración y corte del listón de la rehabilitación del sistema de agua potable. Sabíamos que estaba en problemáticas y tenía una fuga de agua, del cual no se podía encontrar, pero gracias a la intervención de obra pública, de nuestro regidor Alfredo, arquitecto Oscar y arquitecto Fidel, pues se dieron a la tarea de buscar el problema y darle la solución, del cual hoy está terminada y ya sin problema. Creo que el agua va a circular mejor para los vecinos de esta zona. Bueno, esperemos ya que, y venimos a hacerles entrega de esta obra que ya se terminó, del cual pues también era un compromiso que este H ayuntamiento tenía que estar al tanto de los problemas. Continuando con más de la información, determina tribunal al actual ayuntamiento cubrir salario a ex regidora de Juan Cebonilla. En días recientes, el edil de Juan Cebonilla, Joel Lozano Alameda, dio a conocer que con el fin de dar solución a los problemas heredados de la pasada administración que encabezó Filomeno Aguilar Rodríguez, y después de varios meses, el ayuntamiento a su cargo llegó a un acuerdo con Selene Agua Rodríguez, quien fungió como regidora propietaria en el Ayuntamiento Municipal 2014-2018, toda vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el Ayuntamiento de Juan Cebonilla debería pagarle a la exregidora la cantidad de 590.406 pesos, por lo cual, teniendo toda la disposición de cumplir, finalmente acordaron que los pagos se dieran de forma diferida para no afectar las finanzas de la comuna y la operación diaria, a fin de cumplir con dicho resolutivo en este mismo 2019 y con ello evitar que se manche el nombre del municipio, por lo que dijeron continuarán trabajando con determinación en pro de toda la ciudadanía. Y bueno, pues ahí parte de este tema, que bueno, pues parece ser finalmente llegará a su conclusión al realizar este pago que, pues bueno, se había evitado dar a la hoy exregidora de aquel municipio. Por otro lado, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, realizó durante febrero más de 100 actividades en diversos puntos con 36 grupos artísticos y 27 talleristas, siendo más de 200 artistas los que realizaron presentaciones de música, danza folclórica, teatro, funciones de títeres y cuentacuentos, circo y clown en Yehualtepec y Veracruzito, Junta Auxiliar de Tecamachalco, perdón, así como los municipios de Juan Cebonilla, San Nicolás de los Ranchos y Nealtican,
en Ahuatlán, Totoltepec y Santa Ana Necoxtla, entre otros municipios de la región de la Mixteca, el Valle de Atlixco y del Angelópolis, donde participaron 5,667 asistentes aproximadamente. Pasando a otra de las notas preparadas para este día, autoridades de Domingo Arenas refrendan su respaldo a la población en temas jurídicos, con la finalidad de evitar que sean violentados los derechos de la ciudadanía en cualquier tema legal. El área jurídica del Ayuntamiento de Domingo Arenas, que dirige Javier Meneses Contreras, refrendó su compromiso de respaldar a la población brindando asesoría gratuita y diversos servicios, así como el de llevar de la mano al ciudadano en cualquier proceso legal, siempre y cuando así lo requiera, por lo que exhortaron a los interesados a que se acerquen a las oficinas de la Presidencia Municipal para cualquier tipo de información. Nosotros nos encontramos acá todos los días, de las 9 a las 4 de la tarde, para brindar asesoría a toda la ciudadanía en cuestiones jurídicas, en las diferentes materias, ya sean agrarias, civiles, mercantiles, penales. Esto es con la finalidad de que todo el ciudadano siempre esté informado y que nunca se le sea violentado sus derechos por parte de personas que vienen de otros lugares, vienen los amenazan o algo así. Para eso nosotros estamos acá por parte del ayuntamiento y por parte del doctor, que fue uno de sus compromisos que él anduvo haciendo en campaña para que el ciudadano siempre estuviera protegido. Tenemos las campañas de todo, de rectificaciones de actas, que son muy baratas. Ahorita les está, por parte del ayuntamiento, tienen un costo muy bajo para hacer todo tipo, ya sean administrativas o judiciales, cualquier tipo de rectificación de actas, actualizaciones de predios, regularizaciones. En todas las materias siempre va a haber una asesoría orientando al ciudadano. E incluso podemos checar todo su tipo de procesos que ellos tengan y diciéndoles efectivamente si es que su proceso va por buen camino o realmente nomás los estafaron, los engañaron, ¿no? Invitar a toda la gente que se acerque para, si tienen algún tipo de problema legal, nosotros los podemos orientar y llevarlos por un buen camino, ¿no? Que al final de cuentas, ese es uno de los propósitos, como anteriormente lo mencionaba, uno de los propósitos del presidente, para que el ciudadano se sienta protegido, siempre con el afán de que ellos se sientan respaldados por parte de un despacho que los ayude y los oriente, y por parte del presidente, ¿no? Y desde Domingo Arenas, ahora nos vamos hasta San Felipe Teotlaltzingo, en donde buscan concientizar sobre la importancia de vacunar a los menores de 5 años. Dentro del marco de la Primera Semana Nacional de Salud dirigida a niños menores de 5 años de edad, la presidenta del Sistema Municipal DIF de San Felipe Teotlaltzingo y el equipo de regidores del ayuntamiento dieron inicio a la aplicación gratuita en días pasados de la vacuna Sabin contra la polio, y en conjunto de alumnos del CAIC y padres de familia participaron en un desfile que recorrió las principales calles del municipio con la finalidad de concientizar a la población sobre la importancia de cubrir el cuadro de vacunas en todos los niños entre 6 meses y hasta los 5 años de edad mediante las Semanas Nacionales de Salud, que tienen como objetivo aplicar las vacunas que necesitan los menores para complementar su esquema básico, así como las que se administran de forma complementaria a los adolescentes y adultos. Así es que bueno, pues si tiene alguna duda al respecto en cualquier municipio en el que se encuentre o desde donde usted nos vea, acérquese a su centro de salud más cercano para mayor información sobre estas Semanas Nacionales de Vacunación. En otro de los temas, en otro de los municipios, gobierno estatal reconoce importancia del Carnaval de Huejotzingo en el estado. Alejandro Cañedo Priesca, secretario de Cultura y Turismo Estatal, acompañado de la presidenta municipal de Huejotzingo, Angélica Alvarado Juárez, presentó en conferencia de prensa las actividades de la 151 edición del Carnaval de Huejotzingo, Patrimonio Cultural de Puebla desde 1997, del cual dijo: todo lo que ello implica permite ser un punto de referencia y un producto turístico adecuado en el estado. 151 años, imagina hace cuánto tiempo esas cosas se viven. Si nos imaginamos que tenemos redes sociales desde hace que 8 o 10 años, y son 151 años de una tradición, significa, y eso es muy importante para los jóvenes, que no todo es por la vía digital, no todo es por la vía electrónica, que la tradición de boca a boca, la tradición ancestral, lo que los abuelos le contaban a los nietos, que los hijos aprendieron, es un ejemplo de lo que es el canal. Y yo creo que acciones así nos van a permitir seguir siendo punto de referencia. Aquí
¿Quién es el protagonista de ese tiempo lleno? El protagonista es la fiesta en sí. No puedo decir quién es más importante, sino la música, la pólvora, el ruido, los gritos, la fiesta, los bailes. No, todo en conjunto en sí es lo que llama y genera un producto turístico adecuado. En más de la información, Congreso entrega reconocimiento a jóvenes y autoridades de Huejotzingo por preservación y difusión cultural. Este miércoles, la Comisión de Cultura del Congreso del Estado, que preside la diputada Liliana Luna Aguirre, acompañada del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, la diputada Vianey García Romero y otras personalidades, reconocieron al Carnaval de Huejotzingo como una muestra de la preservación de la tradición y la cultura que nos continúa generando identidad como poblanos. La historia nos indica que los antecedentes del Carnaval inician a finales del siglo XVI, entre una fusión de la cultura prehispánica y la influencia de los españoles, comienza en el municipio de Huejotzingo. Ahí es donde da inicio esta tradición, representando la pelea entre el bien y el mal en una danza. La preservación de usos y costumbres son para el Estado un recordatorio de quiénes somos, de dónde venimos e incluso de los creativos que somos como mexicanos y como poblanos. El Carnaval de Huejotzingo es una muestra de la preservación de esta tradición. Tradición que en este municipio inició en el siglo XIX y que expresa de forma única esta danza que hace que personas de diferentes lugares de nuestro estado, de nuestro país e incluso de otros se trasladen para presenciarla. Quiero felicitar y quiero agradecer a todos ustedes por preservar la cultura y seguir generando identidad como poblanos. Por su parte, García Romero resaltó el trabajo constante de autoridades municipales y del colectivo H por la lucha constante por llevar el carnaval más allá de la región. Agradezco al regidor Pablo Teixier, que han hecho una lucha constante por preservar la historia y llevar el carnaval más allá de la región. También a Colectivo H, que es una organización que se ha dedicado a difundir que más allá de ir a bailar 3 días y más allá de llevar la fiesta, hay una historia y hay un legado de nuestros antepasados y que lo han hecho y que la gente lo ha adoptado de la mejor manera. Por ello es que el día de hoy hacemos un reconocimiento que, aunque no es lo suficiente, es merecido y merecen muchísimo más. Más de 150 años que sigue el carnaval vigente y que representa, en su caso, diferentes momentos históricos, como el primer casamiento católico entre indígenas de la Nueva España, celebrado en 1526, precisamente en Huejotzingo, y que hoy nos acompaña. El robo de la hija del corregidor de Huejotzingo por el legendario bandolero Agustín Lorenzo y la batalla del 5 de mayo de 1862, librada en los fuertes de Loreto y Guadalupe al mando del general Ignacio Zaragoza. Por otro lado, y ya para concluir con nuestra emisión y referente también a este tema, Carlos Alberto Morales Álvarez, diputado del octavo distrito, invitó a disfrutar del Carnaval de Huejotzingo 2019. Fíjate que algunos generales se han acercado a un servidor, principalmente a pedirme apoyo, pues para abonar a lo que es esta bella tradición, esta bella costumbre del municipio de Huejotzingo y del estado de Puebla. Sin embargo, propiamente para generar algún tipo de trabajo, de coordinación o de organización, pues obviamente a un servidor no le compete, le compete directamente al Comité del Carnaval de Huejotzingo y a la autoridad municipal. Disfrutemos de esta 151 edición del Carnaval de Huejotzingo, del 2 al 5 de marzo. Los invitamos a todas aquellas personas que gustan y que disfrutan de vivir una bella tradición como lo es el Carnaval de Huejotzingo, un carnaval sui generis, único en todo el planeta Tierra, el Carnaval de Huejotzingo para el mundo. Los esperamos del 2 al 5 de marzo.
Así es que bueno, pues del 2 al 5 de marzo, Huejotzingo lo espera para esta su 151 edición, en donde usted podrá observar ahí la remembranza de tres de los hechos históricos de nuestro país, principalmente dentro de lo que es la región: el primer casamiento indígena, el rapto de la hija del corregidor de Huejotzingo, así como la batalla del 5 de mayo. Y pues bueno, usted tiene la posibilidad de asistir en uno de estos cuatro días, el 2, el 3, el 4 o el 5 de marzo, a lo que será esta 151 edición del Carnaval de Huejotzingo. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Le estaremos dando a conocer más de la información que se genere con el paso de las horas dentro de nuestra siguiente emisión. Recuerde, lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche, ahora a través principalmente de lo que son redes sociales, nos encuentra como Garco Producciones, para que conozca del acontecer dentro de algunos de los municipios de la región, del distrito, así como a nivel estatal y a nivel nacional e incluso internacional. Nos vamos, esto fue todo aquí en Noticias al Día. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Farma 2.